platique cuál es la operatividad que tiene el centro de convenciones después, cuando se vino la pandemia. ¿Bajó la operatividad o cómo se mantuvo? Bajaron los eventos. La operatividad de un centro de convenciones difícilmente baja aunque no tengamos eventos, y requiere que lo mantengas operativo para poder tener en buen funcionamiento un inmueble tan grande, ¿no? Y tantos metros cuadrados. Yo creo que ese fue el reto más importante, junto con convencer a los clientes que tenían sus congresos y convenciones de que no los cancelaran, sino que los reagendaran a futuro. Y fue un esfuerzo mayúsculo lo que tuvimos que hacer y las concesiones que tuvimos que ofrecer a los clientes para que no cancelaran sus eventos, sino que esa derrama se mantuviera para Cancún, para el Cancún Center y para la ciudadanía, para la hotelería y para toda la cadena de valor. Yo creo que estos dos factores fueron los que más peleamos en el año y medio que estuvimos completamente cerrados sin poder realizar ningún tipo de evento. ¿Cuántos eventos se reagendaron? ¿O cuántos también se cancelaron? Porque hubo que se cancelaron algunos porque no había vuelos. Había más que cancelados, sí tuvimos cancelaciones por índoles ya de temas internacionales, de cómo rota un congreso o una convención. Yo te daría el dato que el 98% de los eventos que se vieron afectados por la pandemia en Cancún Center se reagendaron, y el 2% por una u otra causa tuvieron que cancelar. ¿Cuántos eventos estaríamos hablando? ¿De cuántos? Que se reagendaron, aproximadamente 35 congresos y convenciones que se reagendaron para este año, para el 22, e incluso hubo reagendas para el 23 y el 25. ¿Por qué? Por el esquema en el que rotan a nivel internacional, en donde ya habían comprometidas otras sedes, y a Cancún dijeron, sí se respeta Cancún, pero se va todavía mucho más a futuro. Dijimos, no importa, pero que venga el evento. ¿Qué tipo de eventos son? ¿De qué naturaleza? En especial, ¿de cuántas personas estamos hablando, congresistas, que van a venir para el próximo año? Son congresos y convenciones en la mayoría. Tenemos algunas exposiciones. El ramo fuerte del centro de convenciones es el mercado asociativo, que conlleva eventos de congresos, más que otra cosa, de índole nacional e internacional. Este año ya tuvimos algunos internacionales, pero lo fuerte internacional va a suceder, gracias a Dios, en el 2022, en donde sabemos el turista extranjero es el que mayor derrama económica puede aportar al destino. Y estamos hablando más o menos el próximo año, ya confirmados, estamos hablando de 30 eventos con una asistencia de 25 mil personas de esos eventos. Un poco los datos que estuve dando hace un momento, una estancia promedio de 3.1 días y más de 400 millones de pesos en derrama económica de lo que hasta hoy está confirmado, más lo que se siga confirmando. O sea, conforme va pasando la pandemia, se ha ido reactivando la economía. Sin embargo, para el próximo año o a fin de año se habla de que podría haber una tercera ola. ¿Podría afectar esto el desarrollo de estos congresos? Sin duda, una tercera ola se vuelve una amenaza para nuevamente dar incertidumbre a nuestros clientes. Es por eso que es muy importante que los protocolos de higiene y de bioseguridad en el recinto y en nuestro destino Cancún se sigan respetando, y que el cliente vea que se siguen respetando. Las nuevas cepas van a llegar, estamos seguros que las nuevas cepas van a llegar, pero queremos estar mejor preparados para poder soportarlas y para poder contrarrestar a ellas. Entonces, ¿hay garantías de que, bueno, de la seguridad para que esos eventos no se cancelen? Totalmente. Al final la decisión radica en el cliente. Pero el centro de convenciones ha trabajado con las autoridades estatales y municipales en todos los permisos y protocolos de bioseguridad que nos piden para poder tener espacios completamente seguros, e incluso trabajamos con protocolos nacionales e internacionales para dar más allá de lo que las autoridades locales nos pedían. Pues muchísimas gracias, muy amable por esa entrevista. Al contrario, a su casa, muchísimas gracias a todos. Pues muy bien, amigos, así nos despedimos de esta entrevista. Buenas expectativas para el 2020 en el Centro de Convenciones. Hasta la próxima.